Representantes del órgano superior de fiscalización presentaron una denuncia penal en la Procuraduría General de la República en contra del exgobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, y algunos exfuncionarios de su administración. Es por las presuntas irregularidades detectadas en la auditoría excepcional realizada a los años 2013, 2014 y 2015. De acuerdo a los informes, en el 2013, Pemex donó al Estado más de 130 mil litros de gasolina y diésel, equivalente a 38 millones de pesos, combustible para que los vehículos de emergencia enfrentaran la contingencia por el huracán Manuel. Presuntamente el combustible fue a parar a dos establecimientos de la familia del entonces secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos. A esta denuncia penal se suman 8 más en contra del exmandatario por el presunto desvío de poco más de 2 mil millones de pesos. El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Luis Preciado, convirtió el pasado 4 de febrero las oficinas de la Junta de Coordinación Política en un salón de fiestas particular, según lo dio a conocer el diario Reforma. El coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, originario de Coquimatlán, Colima, tendrá su palacio. El político, quien en su época de estudiante en Derecho sufría por pagar el transporte público, adquirió 4 predios en el municipio de Cuauhtémoc, al noreste del estado, en los cuales está edificando un hotel que llevará por nombre el Castillo de Montitlán. Los terrenos colindantes entre sí miden en total 7.500 metros cuadrados y su valor catastral es de 633.668 pesos, aunque una inmobiliaria indicó que el precio comercial es de 2.250.000. Y de nueva cuenta, el coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado, está en el ojo del huracán. Sus propios correligionarios lo acusan de intento de soborno, nada más y nada menos que a cambio de votos durante la discusión de las reformas en el Senado.